¿Qué sabes sobre los derechos humanos? Los derechos humanos son universales. Se dice que son imprescriptibles, que son irrenunciables, que todos tenemos esos derechos inherentes antes que ser reconocidos por la Constitución. Ya tenemos esos derechos por el simple hecho de ser personas. Los derechos que tienen todos los seres vivos, los humanos, que se... El derecho a la vida, el derecho al alimento, el derecho a la vivienda. Son los derechos mínimos que tiene que tener cada humano. Se está haciendo mucha campaña en este momento. Sí. Y yo, aparte de trabajar acá en UTU, trabajo en primaria, que también se está haciendo por parte de la educación. Y bastante, bastante bien se está haciendo las campañas. Bueno, los derechos humanos es un consenso colectivo que se hizo a nivel de varios países para intentar respetar, valga la redundancia, ¿no?, los derechos de las personas, lograr una mayor igualdad, tratar de mayor equidad entre los pueblos, ¿no?, a nivel mundial. ¿Cuáles conoces? El derecho a la vida, derecho a la moral, puede ser, ¿no? La salud, el trabajo. La libre expresión. Derecho a la vida, derecho a la vivienda, derecho a la educación, a la salud, a la recreación. Sí, derecho a la vida, a la libertad, a tener un estudio. El derecho a la igualdad, el derecho a la vivienda, el derecho a la libertad, a expresar su opinión. El principio a la igualdad, a la libertad, a la igualdad de trato, el derecho al trabajo, a la libertad de expresión, libertad sindical, derecho de asociación, a reunión, el derecho a gozar de una buena salud, el derecho a la vivienda. ¿Qué harías tú para ayudar a que se cumplan los derechos? Los difundo. Y primero que nada es empezar a educar a la familia para que la familia venga al centro educativo, claro, y transmita valores y ayude a que los chicos nos queden. Empezaría ya contándole a los niños más chicos de que existen, porque una medida que va criándose va pudiendo incorporar esos derechos como valores, ¿no? Y dejar de regalar tantos premios Nobel de la Paz y ponerse un poco las pilas en arreglar las cosas en el mundo. Y por lo menos en mi clase trataría de tenerlos en cuenta y de fomentarlos y trabajar sobre ellos. Que los chiquitines tengan conocimiento y sepan cuáles son sus derechos y tengan cómo defenderse. Pero creo que hay que empezar por enseñar, educar sobre cuáles son los derechos que tienen. El adolescente, qué derechos tiene, por lo menos que ellos sepan que están protegidos por la Constitución y por la ley. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Y así saber un poquito más sobre nuestros derechos como individuos, como personas, y esa es la finalidad de este evento. También de integrarnos a nivel de centro. Así que bueno, muchísimas gracias por participar y bueno, un aplauso para ellos, ¿no? La verdad es que cada persona sea un ser moral y racional que merece un trabajo de dignidad. Porque si un
universales, porque rigen para todos los países. Puede ser que haya derechos humanos en todo el mundo, pero haya una ley que lo contradiga, como derecho a la vida, pero por ejemplo en Estados Unidos hay una ley que dice que está la pena de muerte. Lo contradice. Caso donde alguien fue discriminado, donde sin querer discriminamos. Entonces es un derecho que no siempre se cumple y creo que lo podemos ver en varios aspectos de la vida. Que si simplemente en una persona que tiene de repente un problema físico o un problema mental, a ver si tiene las mismas posibilidades o se lo trata de la misma manera. Podemos reflexionar sobre eso, ¿no? Y si discriminamos, que no lo hagamos más. Se entiende como el derecho a una educación primaria gratuita y obligatoria para todos los niños, una obligación a desarrollar una enseñanza secundaria accesible para todos, sin distinción racial, además de enseñanza secundaria técnica y profesional. Debe fomentarse la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de educación primaria. También hay un derecho de salud que no es solo de la atención integral, en una mutualista, hospital o como se quiera llamar, sino que también del medio en el que uno vive, que también tiene que ser un lugar sano para uno preservar su salud, lo cual se sabe que tampoco es así. Es uno de los derechos que tampoco mundialmente puede ser establecido, pero no es cumplido 100%. De hecho, la vida es el derecho más importante de los derechos humanos. Es un derecho de todos que nos rige solamente por ser personas. Y lo que vos decías es según el país, por ejemplo, nuestro país tiene concepción de vida desde el momento que se fecunda el cigoto, ¿no? Y hay países que tienen la vida como desde el momento en que nace el feto. Como también hay países que tienen otras concepciones de vida, por eso varía en el tema del aborto, es que si se lo trata como vida o no se lo trata como vida todavía. Todos somos iguales ante la ley, también tenemos los mismos derechos sin importar la raza, el color, el sexo, ¿verdad? La nacionalidad. Sobre la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Entre el hombre y la mujer. Que la mujer pueda ser remunerada de la misma forma que el hombre. Los derechos son nuestros y nosotros somos quienes los tenemos que hacer valer. Si no, digo, cada vez más nos va a ir pasando como los otros países, que no le damos importancia a esos derechos. Y los vamos a perder. Yo quiero que me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. A contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Y bueno, esta actividad surge como una actividad final que yo realicé en el INEP, un seminario sobre derechos humanos. Y como tarea final, ¿sí?, teníamos que realizar una actividad en un centro que podía ser una planificación de actividades con los propios docentes del centro o también con algún grupo o algunos grupos de dicho centro. Se la planteé al grupo de tercero BA, yo soy docente de matemáticas, y les gustó la propuesta y bueno, y ahí empezamos a trabajar. El grupo empezamos a planificar cómo íbamos a difundir la actividad, qué íbamos a hablar, qué tipo de afiches o cartelería íbamos a realizar para promocionar la actividad. Y bueno, y a partir de eso fue que ellos empezaron a diseñar. Tenemos acá a Daniela que nos pintó las caras. No todos
quisieron quizás saltar, se animaron, pero bueno, todos pusieron un poquito de sí y organizaron esta actividad y administraron inclusive todo lo que eran los recursos, ¿no? El objetivo de que nosotros tengamos la experiencia de dar charlas, porque en estos 3 años nunca hicimos un trabajo así, entonces además de orales en la clase y eso, adquirir esa experiencia de cómo dar una charla ante un público. Yo, la verdad que me encantó la actividad, creo que fue una actividad muy buena. ¿Ah? Todos los que participaron les gustó, creo que sirvió también como para romper con esa monotonía que siempre estamos, bueno, matemática, 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 pero bueno, incorporamos algo distinto, hicimos algo distinto. Todos los días, con lo vaya a otra, hay que hacerlo en serio.